are the stage finished? what do you expect for tomorrow's stage? Uh, can you tell that again? another hard stage is done. so what do you expect for tomorrow, queen stage? Oh, i expect uh, it to be uh, yeah, a really, really hard race tomorrow. tomorrow everything can happen and uh, we've seen that the last few years that uh, yeah everything is possible on the last day. So, uh, we just have to uh, do everything we can and uh, yeah, do, do as much as possible to try to keep the Leader's Jersey. You're still fighting for bonus seconds, so tomorrow try to keep on the wheel or just try to attack and win the stage also? No, I, first of all, I want to try to defend the Jersey and then uh, yeah, maybe later on in the stage I'll uh, start thinking about the, the stage victory, but uh, the first plan is to try to, to keep the yellow Jersey. Eran las palabras de Jonas Vinegar tras la etapa número 5. Que ha ganado ese señor que está allí, Sergio Higuita, el monster colombiano. Segundo lugar para Andrea Bagioli. Tercero para Matías Eskelmos Cuarto para Mateo Sobrero, quinto para Mauro Smith, sexto para Clement Champuzán, séptimo para John saguirre, octavo para Félix Cal noveno para Rubén Guerrero y décimo Jonas Vinegar, que lo intentó. Todos lo intentaron, atención, pero el más rápido fue obviamente el colombiano. Y aquí le vamos a mostrar cómo ha quedado entonces la general de esta Isulia. Vuelta al País Vasco. Jonas Vinegar sigue como líder. Segundo lugar para Miguel Landa, 13 segundos. Tercero para David Gaudut, a 31 segundos. Cuarto para Matías Esquemolz, a 32 segundos. Quinto Mateo Sobrero, 34 segundos. Sexto, John Izaguirre. Séptimo para Henry Mas. Y octavo, atención, que se acaba de meter octavo, Sergio Iguita el Monster a 38 segundos. Noveno para Brandon Manulty. Y cerrando el top ten, se encuentra Simon James a 40 segunditos. Pero acá seguimos, porque en el puesto 11 está... James Knox a 47 segundos, décimo, Rigoneito, Rigoberto Uran a 50 segundos, terce, eh, la posición 13 para Félix Cala a 51, ya esto hasta la casilla número 13 están a menos de un minuto, ya aquí para abajo están a un minuto y fracción, como en el caso de Andrea Bagioli, en la casilla número 14 a un minuto 18. En la casilla 15, Manuel Buhmann, Del Bora. Increíble que Manuel Buhmann esté por debajo de Sergio Andrés Higuita, oiga. ¡Qué barbaridad! A 1.37. Mm. La casilla 16 para Mauro Smith, a 1.40. La casilla 17 para Tila Walter, a 1.43. La casilla 18 para Víctor Delaparte, a 1.45. Y en la casilla 19, Cristian Rodríguez a un minuto y 52 segundos. Y aquí tenemos: eran las palabras, las impresiones, después de esta etapa número 5, del líder de la Isulia, vuelta al País Vasco, Jonas Vinegar.